are. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are. We are reaching for the stars. But we're making this too hard. And I wonder where you are. Bueno, pues empecemos con la revisión, la reseña. Es un monocilíndrico de 195 centímetros cúbicos, de doble árbol de levas, de inyección, 4 válvulas y pues es refrigerada por líquido. Tenemos una transmisión de 6 velocidades, que la verdad son un poco cortas. La computadora te limita las revoluciones. La RC200 es la DUC200 pero con carenado, pero sí cambiaron algunos aspectos y una de esas fue la transmisión. Es una moto que se siente más agresiva que la Duke y que te transmite una sensación mucho, mucho más diferente. Ahora, en cuanto a las llantas, una 150 Rin 17 es pues una medida que no es usada usualmente en motores 200. De hecho, me parece que de la gama 200 es la que monta un neumático tan ancho. Estas son MRF de compuesto duro, son con las que viene de agencia. Suele venir con las MRF o las Eurogrip, la mayoría de las motocicletas de la India. Y pues aquí tenemos una 110-70 Rin 17. En la suspensión, horquilla invertida, que se siente bastante bien en la frenada. Ahorita que la estuve probando, que son suspensiones WP. Igual en la de atrás, una suspensión WP, un monoshock. También no sé si muchos de ustedes lo sepan, pero KTM no solo se dedica a la competición en pista, sino que también lo hace en cross. De hecho, es su fuerte. Ha desarrollado mucho las suspensiones y la verdad es que me ha encantado cómo se siente a nivel de suspensión. Se siente muy bien, se siente muy estable. El paso en las curvas es excelente, muchísimo mejor que muchas motos que he probado, inclusive que la misma R3 que tengo. Se siente muy bien, muy estable. Te invita inclusive a tomar mucho más inclinado las curvas. Tenemos una pinza Vibri de 2 pistones con un disco de 300 milímetros. Y me parece que aquí no tenemos ABS. Otra vez México haciendo de las suyas, porque aquí siempre le quitan el ABS a las motocicletas. Y en la pinza trasera, pues de un solo pistón, un caliper de 230. Ya nos está agarrando la lluvia. En cuanto al tablero, nos muestra la información de manera digital. Revoluciones por aquí arriba, que ahorita que venía manejando, la verdad sí se me dificulta un poco verlas. Tenemos marcha en granada, velocidad actual, un contador de viajes. Aquí nos está marcando el parador que está abajo, la temperatura del motor y pues el nivel de combustible. También tenemos por aquí la hora. Ahora, en cuanto a modos, pues tenemos algunos modos. Aquí nos dice un consumo promedio que tiene la motocicleta. Este lado nos marca la distancia que nos queda por recorrer cuando tenemos que ya llevarla a su servicio, que en este momento no está marcando. No sé si hay que configurarle por ahí. Aquí tenemos el contador de viajes y el odómetro, 4000 kilómetros. Una moto que pues está nueva, la verdad. Un tanque de 9.5 litros que da un consumo aproximado de unos 30-32 kilómetros por litro. Y la moto es bastante, bastante estrecha viéndolo desde este ángulo. En cuanto al asiento, el asiento del piloto pues está suave, a mí no me incomodó.
Sé que a muchas personas le parecen duro, pero a mí me pareció bien. Solo que aquí atrás sí está muy, muy cañón. Está bastante, bastante duro. Así que si es un acompañante, pues ahí platícale, porque sí, sí está bastante rígido de aquí atrás. Sí, en largas distancias, pues sí lo van a pasar algo mal. Bien, pues ya nos agarró la lluvia aquí a mitad del review. Así que pues vámonos. Estamos viendo aquí que en primera no prende, hay que meter neutro forzosamente. Y la pata, déjenme ver si tiene sensor en la pata. Lo meto primera y se va a apagar, ¿no? Sí, tiene sensor en el parador. Está bastante bien que tenga sensor en el parador, porque nunca falta que se nos olvida. He tenido la oportunidad de manejar la RC390, pero no la RC200. Y sí se sienten bastante diferente. La verdad es que el peso sí es un factor que cambia mucho el comportamiento. La moto es bastante ágil y pues es una moto bastante ligera. De 136 kilos en relación peso-torque hace que la moto despegue enseguida. De hecho, siento el acelerador un tanto sensible. Vaya, me gusta mucho cómo se siente. Voy a probarla aquí un poco en las curvas. Veo que hay un poco de aceite, voy a tener un poco de cuidado. Súper estable, la motocicleta no se mueve. Eso me encanta. Está muy bien balanceada, muy bien equilibrada. ¡Újules! Pase, ahorita se nos acaba de encender el radiador, ahorita esperando aquí, pero la moto no se siente nada caliente, no te transmite el calor a los pies ni nada en lo absoluto. De verdad es como si es como fuera una moto ordinaria. La posición no es tan relajada, sí es un poco hacia adelante, pero no me parece cansado. Creo que sí te puedes echar un par de horas sin que te dé ningún problema, al menos que seas una persona que pues un tanto delicada, pero no le veo problema, la verdad. De hecho, de la R15, la versión nueva a esta, siento un poco más cómoda esta que la R15. La posición no es tan radical. Algo que esperé que tuviera la moto y la verdad no lo tiene es el ruido de vibración. Porque cuando yo probé la versión 390, la verdad es que sí le sonaba bastante las tapas. Pero a esta no, a lo mejor hay una cuestión de desajuste de la 390, pero la verdad se siente bien. Me encanta, es súper, súper ágil. Súper, súper ágil. Ahorita vamos a hacer una frenada un poco brusca aquí adelante. Vamos a ver qué tal responde. Madre mía, me da la impresión que frena más fuerte con la pinza de atrás. Bien, pues la suspensión es rígida, tal cual debe ser. Los espejos sobresalen un poco más adelante que el del manillar. Me parece que para filtrar coches habrá que meterlos, pero bueno, básicamente esta moto es más para circuito que para ciudad, la verdad. La esencia de KTM es racing, inclusive está en su eslogan. Yo siempre les hablo de aspectos negativos y aspectos positivos, pero la verdad no le he encontrado nada malo a la moto. A mi gusto, a mi criterio, a mi opinión, claro, a mí me encantan las motos deportivas de baja cilindrada, de media cilindrada.
Y pues me ha gustado bastante esta. Hasta ahorita no le pongo ningún pero. Quizás la cuestión ahí negativa ya sería el servicio postventa, las refacciones, que son algo caras. Y pues no me puedo quejar de las vibraciones del motor, porque es un monocilíndrico. El sonido del motor es muy particular. De hecho, es como si le pusieras un bote al escape de cualquier motocicleta monocilíndrica, como que te da ese efecto. Uno frena, pues sí se va el peso un poco más en las muñecas. Sí, ahorita lo estoy sintiendo un poco. Pero también ya sería cuestión de cómo te coloques en la motocicleta, porque ahorita yo vengo un poco hacia atrás. Pero si te pones muy adelante, pues tu posición se vuelve un poco más derecha. Sé que hay mucha banda que está indecisa entre la RC200 y la Yamaha R15, porque mantienen el mismo precio, a pesar de que no, pues su cilindrada no es igual. Pero a mi parecer, yo siento que es mucha mejor opción una KTM, una RC, que la R15. ¿Pero por qué? Bueno, pues la verdad a mí me ha gustado más. Creo que te están dando más por el precio. Yo sé que ambas motocicletas pues tienen tecnología, bastante tecnología, a pesar de la cilindrada, pero, y quiero que se queden bien con la idea, esta es una moto de circuito que puedes usar en la ciudad, y la R15 es una moto de ciudad que puedes usar en circuito. Mientras tengas bien eso en cuenta, creo que puedes tomar muy buena decisión si estás entre estas dos. Y bueno, señores, pues para finalizar, aspectos negativos, creo que les he hablado más de lo positivo. Las refacciones de KTM están caras. La motocicleta te puede presentar problemas de estator y de mezcla de anticongelante y aceite. También, señores, es una moto súper, súper robada. Desafortunadamente, no sé qué tiene KTM que atrae a todo este tipo de gente. También el parabrisas, me hubiese gustado que estuviera un poco más extendido para que te protegiera bien del viento. Esos son los únicos peros que yo le pondría a esta motocicleta. Me parece una moto excelente, a mí me ha encantado. La prueba de velocidad, pues llega a los 100 kilómetros por hora, pues de inmediato, y se limita a 136. La motocicleta sin duda puede dar más con sus 25.5 caballos y con el torque que tiene, pero está gobernada por CDI precisamente para proteger el motor más que nada. Y es algo que pues no tiene la NS, y que a cada rato andan tronando el motor precisamente por sobreexigirlo. Es ahí una cuestión que pues es para el mismo bien de la motocicleta. Y bueno, señores, pues yo les agradezco por ver el review. Espero que haya sido de su agrado. Hay cualquier cosa, pues la pueden comentar. Y sin nada más que decir, pues, ahí nos vemos.